digo, yo estaba muy triste y quería, pues, horas. La llamaremos Rosa. Me pidió no mostrar su rostro, pues ha perdido mucho dinero y su familia no lo sabe y no quiere preocuparlos. Ella es madre soltera y el año pasado su novio falleció repentinamente, dejándola con un profundo vacío. Ella ingresó a Facebook donde dice, encontró un centro de sanación con una iglesia ubicada en Colombia. Les envió un mensaje y posteriormente... El padre de Colombia se comunicó conmigo a través de WhatsApp y me dijo que necesitaba yo unas misas para sanación y que eran 777 misas y él me dijo que me salían $3 por cada misa. ¿Cuánto mandó en total entonces? Fue un poquito más de $2,000. Le pidieron enviar el dinero por Western Union a una cuenta de banco en Colombia, dinero que envió en partes. Luego le enviarían las misas, algo que nunca recibió. Pero eso no fue todo. Posteriormente le regalaron unos boletos para un sorteo con un premio mayor de $250,000 y el día de la rifa... Me dice, mija, dice, usted es la ganadora del premio mayor. Pero antes de enviarle a Rosa su cheque con el premio gordo... Necesitaban un pago de $2,500 para que ellos me pudieran mandar el 10% del premio. Una vez más, Rosa les envió el dinero por una transferencia bancaria. No fue hasta que le pidieron transferir más dinero que se dio cuenta que algo no estaba bien. Por años, la comunidad hispana ha sido blanco de estafadores que se aprovechan de la fe y creencias de las personas para despojarlas de su dinero. La Comisión Federal de Comercio recalca que hay que estar atentos a las siguientes señales de alerta. Solo se comunican con usted por mensaje de texto. Le piden comprar una tarjeta de regalo con cierto monto y compartir los números, o le piden enviar dinero por transferencias electrónicas como Western Union o MoneyGram. Ponen a la iglesia de escudarse como para que uno les tenga, no sé, fe o lástima para hacer sus cosas, para estafar a la gente y para que otra gente pues no le pase lo mismo. Y nuestra televidente dice que ahora que se dio cuenta que se trató de una estafa, me dice que lo va a reportar con las autoridades. Si usted ha sido víctima de una estafa, puede reportarlo con la Comisión Federal de Comercio. Ya estamos poniendo el número en sus pantallas. Yo soy Claudia Carrera desde Anaheim. Vuelvo con ustedes al estudio.